En el año 2017 en la ciudad de Royal Woods, Michigan, vivía un preadolescente de cabello blanco de 12 años, tenía una familia numerosa de 13 personas, él vivía siempre maltratado por su familia tanto por sus hermanas, como de sus padres que siempre lo despreciaban por la razón de ser diferente o no tener ninguna meta como las de sus hermanas, no solo en su casa sino también en la escuela, todos en la secundaria le hacían bullying tanto físico como psicológico, todos menos Lana, ella era la única que lo comprendía ya que desde que Lincoln salió de la primaria, Lana comenzó a ser bulleada por unos bravucones de la primaria, y Clyde sufría mucho por ser de raza afroamericana, siempre era humillado por sus compañeros por la razón de ser afroamericano, por supuesto no podían faltar los bravucones racistas que le hacían la vida imposible, y en el caso de Lincoln era peor, ya que en su casa todos lo humillaban de maneras muy repudiables, aunque no todo era tristeza, ya que sus amigos, Rusty, Liam, Zach y Stella los defendían a como diera lugar, sin importar que ellos también sean víctimas de los buleadores, mientras que Ron y Ian sufría casi lo mismo que Clyde, solo por el hecho de ser de sangre mexicana la despreciaban en la secundaria de Gran Lago, así que básicamente todos se apoyaban unos a los otros, sin importar los maltratos físicos como psicológicos, el responsable del bullying hacia Lincoln fueron sus hermanas tanto como Chandler, él siempre humillaba y le daba palizas a Lincoln y a Clyde, hasta tal punto de dejarlos encerrados en los baños con ropa interior, golpearlos con objetos contundentes, y si Lincoln hablaba le iba peor ya que siempre lo esperaban a la salida y lo humillaban frente a todos en la escuela, pero en el grupo de buleadores había uno que no estaba muy de acuerdo con algunas humillaciones, y ese era Paul, él sabía que si se rebelaba o los delataba le iría peor, ya que alguien como Chandler si era alguien a quien temer, por lo menos para las víctimas, pero aún así se mantenía al margen a todo acto de Chandler. Así eran los meses, todos discriminaban a los ya antes mencionados, y el mayor origen de todo esto fue a causa de que las hermanas Lau hicieron que todos se pongan en su contra, así aumentando aún más el bullying en la secundaria, y para rematar los maestros en vez de ayudarlos solo le daban la razón a los bravucones, y solo le echaban la culpa, y el director ni se diga, ya que siempre defendía a los que realmente eran los abusadores, en lugar de los que son víctimas del bullying. Pero llegó un cierto punto de hartazgo, ya que el día miércoles Lincoln estaba en la cafetería, y vio como Chandler y sus amigos comenzaron a molestar a Rusty, Liam y Zach, a Stella comenzaron a acosarla sexualmente por ser la niña nueva, en eso Lincoln pierde la paciencia, y en un acto de imprudencia comienza a golpear a uno de los secuaces de Chandler con una silla de la cafetería, y su furia fue tanta que comenzó a golpear todo objeto que estuviera a su paso, y con ello le dio varios golpes a Chandler y sus secuaces, a excepción de Paul, él salió corriendo al pasillo antes de que todo sucediera. Todos empezaron a asustarse de él, creyendo que se estaba volviendo loco, pero los que aprovecharon fueron Clyde, Rusty, Liam, Zach y Stella, para salir corriendo a su salón. Una vez que termina el receso, Lincoln es llamado por el director, quien lo sanciona por daños a la cafetería, y atacar a cuatro de sus compañeros, sin importar que él lo haya hecho por defensa propia. Una vez terminadas las clases, los seis amigos salen corriendo de la secundaria, ya que Chandler y sus amigos los estaban persiguiendo con tal de cobrar venganza por lo que les hicieron, por suerte ellos los despistaron separándose por calles distintas. Pero Lincoln, al llegar a su casa, ve que su familia a excepción de Lana ya lo estaban esperando, porque se enteraron por el director de que Lincoln causó un alboroto en la cafetería de la secundaria. En eso todas las hermanas lo comenzaron a golpearlo con fuerza, mientras señor Lin lo golpea con su cinturón de manera brusca en su espalda, y una vez terminado el castigo, señor Lin le amenaza con que si vuelve a intentar otro alboroto así, a la próxima lo dejarían inválido y lo encerrarían de por vida en el sótano, y será esclavo de sus hermanas para siempre. Cuando llega a la tarde, vemos a un Lincoln listo para suicidarse, ya que ya no podía más con tanto dolor y sufrimiento, ya estaba a punto de colgarse hasta que oye una voz interna de sí mismo, quien le dice que no es justo que muera él, sino sus hermanas, ya que sufrió por su culpa y no sería para nada justo suicidarse.
En eso Lincoln comprende que todavía podría haber una segunda oportunidad de tomar por primera vez la justicia en sus manos, así que deja la idea del suicidio y comienza a sacar un cuaderno. En ese mismo cuaderno anota un mensaje que decía: salgamos de aquí a las 2 de la madrugada. Entonces arranca la hoja y la mete debajo de la habitación de Lola y Lana, mientras él se comienza a comunicar con el walkie-talkie a Clyde, que se reunieran en una bodega abandonada. Una vez que llega a la madrugada, Lincoln sale sigilosamente de su habitación, con una mochila, que al parecer tiene algo de ropa, y de manera silenciosa logra ingresar a la habitación de las gemelas, y en ese momento agarra la mochila de Lana y termina despertando a su hermana menor, y le dice lo siguiente: Lana, levántate porque nos iremos de aquí, ya no soporto más esta vida de maltratos, vamos Lana, no me mires así, sé que a ti también te molestan, tranquila que yo te comprendo completamente, ven conmigo si quieres salir de este infierno. Pero Lincoln, si descubren que no estoy, no van a dudar en buscar en toda la casa, y si se enteran de que tú tuviste algo que ver no van a dudar en buscarte y después masacrarte. Tranquila hermana, Clyde nos va a estar esperando en una bodega abandonada, te aseguro que nadie nos seguirá, ahora ve y agarra algo de ropa y por si las dudas trae algunas de tus herramientas, las necesitaremos. Lincoln y Lana se ponen a acomodar las cosas de Lana, incluidos unas herramientas y un cuaderno de Lana junto con un lapicero, y los dos salen de la habitación de las gemelas sigilosamente, así dejando el segundo piso, y posteriormente llegando a la puerta principal, pero antes de que Lincoln salga de la casa, este se va directamente a la habitación de sus padres para robar una pistola Colt 45, una pistola que el señor Lin compró ya que una vez se metieron a robar en la casa, así que Lincoln se roba su arma junto con las municiones, así saliendo de la casa para reunirse con Clyde. Pasaron las horas, los dos hermanos habían llegado al lugar acordado, hasta que Clyde llega a la bodega y se reúne con Lincoln y Lana, quienes estaban sacando la pistola que Lincoln robó de su padre, y las herramientas de Lana. Y bien, ¿te aseguraste de que nadie te siguiera? Descuida, nadie me vio salir de la casa, por ahora nadie sabe que estamos aquí, hasta traje 3 sándwiches para poder pasar el resto de la madrugada, incluso traje un router generador de internet junto con una laptop portátil. Excelente, por ahora estamos lejos de mi familia, que me maltrataron a excepción de Lana, y lejos de esas personas que nos maltrataron en la escuela. También, traje algo para defendernos. ¿Pero qué? ¿De dónde sacaste esa pistola? La robé de mi papá, la compró porque una vez se metieron a robar en la casa. Ya tomé una decisión y será vengarme de todo esto, pero yo sé que ustedes pasaron las mismas torturas que yo, así que vamos a poner un alto todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Ya viste lo que nos podría pasar si intentamos defendernos, nos podría ir mal, aparte Chandler y sus secuaces nos estarán buscando por toda la escuela. No si actuamos primero. Piénsalo, aparte de Lincoln, yo y tú, hubo más que fueron víctimas de bullying como nosotros. Si queremos libertad, tenemos que luchar. ¿Seguro que quieres intentar derrotar a uno de los problemas más grandes de Estados Unidos, el bullying escolar? Así es, hermano. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer? Sí. Hay que reunir un equipo. Y yo sé quiénes pueden ayudarnos. Lincoln, Clyde y Lana tomaron la decisión de vengarse de todos aquellos que les hicieron la vida imposible. Llegando la mañana, los tres comenzaron su plan de reunir un equipo que les ayude con su venganza, pero no cualquier equipo, sino uno que esté conformado por aquellos que hayan sido víctimas de maltrato familiar y bullying. Así que los chicos llamaron a sus amigos. Al llegar, sus amigos eran Rusty, Liam, Zach y Stella. Todos llegaron al lugar donde se encontraban los tres, pero antes de que todos hablaran, llegó una inesperada aliada. Ron y Anne había llegado a la bodega, ya que se enteró del maltrato que Lori le ocasionó a Lincoln, así que se reunió con Lincoln para iniciar una revolución contra sus buleadores. Todos estaban yendo hacia una mesa que estaba por la parte grande de la bodega, y Clyde comenzó a investigar en la laptop los planos de la escuela, para así saber dónde iniciarán su masacre. Todos estaban viendo atentamente los planos, mientras Lincoln solo se dedicaba a observar fijamente el plano de su salón, así recordándole aún más sus motivos de venganza. Entonces lo primero que dijo como parte de su plan, fue comprar armas en internet, ya que así se ahorrarían tener que exponer sus planes y posibles paraderos. Entonces Ron y Anne le da una tarjeta de crédito a Lincoln para que las pueda comprar por vía internet, así que sin ningún impedimento compra el paquete completo de armas de gran
estado militar, y lo único que tendrían que hacer es esperar a que llegue el paquete. En lo que pasaba el tiempo, el plan era el siguiente: una vez obtenidas las armas, cada uno irá a cada salón para acabar con todo alumno o maestro que se cruce, instalar bombas en los lugares más débiles para hacer que todos salgan corriendo de sus salones, el siguiente paso era buscar un medio de transporte para escapar del lugar, luego Lincoln iría tras Chandler para asesinarlo personalmente, y como paso final era asesinar a sus hermanas, y después buscar y huir a un lugar sin extradición para así poder ser libres de la policía de Estados Unidos. Así que cada uno puso en marcha el plan, comenzando con Rusty y Liam encontrando un autobús escolar que estaba parqueado en la primaria de Lana, y para moverse uno tuvo que pisar los pedales, y el otro solo tenía que mover el volante ya que sus tamaños no ayudaban demasiado, así que con esfuerzo lograron llevar el bus hacia el escondite. El segundo paso fue verificar dónde van a colocar las bombas. El único lugar donde podrían colocarlas son en la cocina, ya que las ordenaron aparte en la tienda online de armas, la única cuestión es que las colocarían en la noche para evitar sospechas, luego alguien de ellos tendría que quedarse en el bus para vigilar que la policía no viniera, después seguía el plan de dejar al último a Chandler y sus secuaces para matarlos personalmente, y como cereza del pastel, matarían a las hermanas Laud, pero en especial a Lynn, Lola, Luna y Lori, ya que eran las más brutales en cuanto torturaban a Lincoln. Una vez ya todo planeado, por fin ya había llegado el paquete de armas, entonces Lana y Romian lo llevaron hacia la mesa, y cuando la abrieron venía con las siguientes armas: AK-74, P-90, Mossberg, Desert Eagle, una revólver Red Hawk, una AUG, HK-416, M4A, una equipada con un lanzagranadas ligero, una micro Uzi, y por último las bombas C4 que venían incluidas en el paquete extra. ¿Crees que con estas podremos realizar el ataque? No lo sé, Rusty, solo para esto nos alcanzó, ya que el paquete de ametralladoras estaban muy caras, costaban arriba de los $100,000, y la tarjeta de crédito solo contaba con $20,000, por lo que solo nos alcanzó para este paquete estándar. Por ahora vamos a practicar con las armas, ya que así por lo menos no tendremos imprevistos en el ataque, así que vamos de una vez a practicar los disparos, pero no sin antes pedirle a Lana que vaya a conseguir una garrafa de gasolina, de seguro ya sabes dónde conseguirlas, solo procura de que nadie te siga. Tranquilo hermano, iré tan pronto que no se darán cuenta que llegué y me fui. Lana se fue del escondite para conseguir la gasolina, mientras que con los chicos empezaron a practicar sus disparos. Al principio tuvieron breves fallas al disparar por el retroceso que tenían las armas, así que para aligerar la situación vieron un tutorial sobre cómo disparar correctamente, y en qué posiciones deben apuntar y abrir fuego. Después, todos comenzaron a buscar todo el metal posible para reforzar algunas partes del autobús, para por lo menos ganar algo de resistencia durante su escape. Una vez que terminaron su práctica de tiro, y reforzar las partes más vulnerables del autobús, Stella le preguntó a Lincoln que si por lo menos pedían algo para comer, ya que ya tenían la mayoría del plan casi terminado, así que para relajar la tensión Lincoln acepta, y le dice a Clyde que pida unas 10 hamburguesas, junto con 5 cajas de pizza, y por último 2 refrescos de 3 litros, para por lo menos relajarse después de mucho tiempo de tensión. Mientras tanto con Lana, ella estaba llevando gasolina en una garrafa, y a la vez llevando algunas cosas para hacer bombas caseras, pero de la nada llegó alguien inesperado. Paul, ¿qué estás haciendo? Silencio, vienen por ti. Sin embargo, Paul llegó de la nada y se alejó junto con Lana de ahí, ya que al parecer la familia Laud se enteraron de que Lincoln y Lana escaparon de la casa, y no solo ellos, sino que también Chandler, Hawk, Hank y otros 3 chicos buscaban a Lincoln para cobrar su venganza. Entonces Lana y Paul salieron rápido de ahí, mientras que los demás los buscaban por todas partes del lugar. Después del casi obstáculo del plan de Lincoln, Lana y Paul llegaron a la bodega, y los demás se les quedaban viendo extraños al ver a Paul en el escondite. Entonces Clyde los ve llegar, y cuando ve a Paul este se molesta porque Paul era uno de los secuaces de Chandler, pero entonces Lana interfiere en la discusión. ¿Qué diablos hace él aquí, después de que nos buleó por muchos meses? No Clyde, cálmate. Paul me salvó la vida. Mi familia y Chandler junto con sus secuaces nos estaban buscando para revelar el paradero de Lincoln. Así es. Abandoné a ese bully pelirrojo abusador. ¿Tienes hambre? Sí, algo. Bien. ¿Por qué tú darás las gracias? Gracias, Paul. No hay de qué.
Entonces, Lincoln y Clyde hicieron las paces con Paul, quien al enterarse del tipo de bullying que hacían Chandler y los demás decidió abandonarlos, ya que llevaban las cosas demasiado lejos. Entonces Lincoln queda agradecido con que haya salvado a su hermana menor de una posible represalia de su familia. Entonces cae el anochecer, y todos estaban preparando las hamburguesas y las pizzas, mientras que cada uno decía que era lo que harían después del golpe, y una vez que se hayan ido de Royal Oaks. Mientras que con Paul, este se dirige hacia donde estaba Lincoln, quien estaba poniendo rejillas de metal en el parabrisas del autobús, así que este le dice: Hola Lincoln. Oye yo. Sé que todo está listo para el trabajo de mañana, pero si necesitan ayuda, no me caería mal. Estás dentro. Siempre hay lugar para la familia. Gracias. Tenemos que comer. Sí. ¿Crees que Lana dice que Chandler es un marica? Tal vez tenga razón. Los dos se van hacia la mesa donde estaban el resto a punto de comer, y cuando todos ya estaban oficialmente reunidos como una familia, Lincoln los reúne y les dice que a partir de mañana, conseguirán su libertad, y una vez que finalicen su misión, sus vidas tanto como las demás víctimas de bullying cambiarán para siempre, y finaliza su discurso con un «Salud por la libertad». Después de esa noche, llega el día de la revolución, donde todos comenzaron a equiparse con sus armas. Lincoln se equipó con la escopeta Mossberg, Clyde con la Colt 45 y la Micro Uzi, Lana con la Red Hawk, Ron y Ann con la Desert Eagle, Rusty con la UG, Paul con la P90, Liam con la AK-74, Zach con la HK-416, y por último Stella se equipó con la M4A1, y todos se suben al autobús que fue modificado por Lincoln, para dirigirse a su próximo destino, la secundaria de Royal Oaks. Durante el camino se toparon con la Vancilla, y al verificar quiénes iban adentro, descubren que todas las hermanas iban a bordo, así que Lincoln aprovechó la oportunidad y le ordenó a Stella que les disparara con la lanzagranadas de la M4, así que Stella les dispara en el tanque de gasolina, así provocando la muerte rápida de las hermanas Loud, las que empezaron todo esto. El equipo se va directamente hacia la secundaria, y cuando llegan estacionan el bus en una posición de huida para que cuando salgan de ahí no haya problemas cuando llegue la policía, así que los chicos se bajan del autobús para iniciar el tiroteo, a excepción de Stella, quien se quedó a vigilar por si alguien se daba cuenta de la masacre, así que el resto de los chicos ingresaron a la secundaria y al llegar a los pasillos, Liam saca un detonador y cuando lo aprieta, se escuchan muchas explosiones en el lugar, así alertando a todos los alumnos y maestros, y una vez que todos salieron a los pasillos los chicos comenzaron a abrir fuego que todos se fueron hacia el gimnasio ya que había una salida de emergencia. Todos intentaron salir de ahí pero las puertas estaban atoradas, así que Rusty y Liam entraron a los salones de química y comenzaron a disparar a todos los que se encontraban ahí, incluso dispararon a los químicos que provocaron aún más daños al salón de química, mientras que Ron y Ann y Lana estaban asesinando a los alumnos de tercer grado. Todos murieron de forma rápida ya que las balas que tenían las pistolas de Lana y Ron y Ann eran balas expansivas, así que los siguientes eran los alumnos que estaban atrapados en el gimnasio. Paul y Zach los encontraron y comenzaron a disparar a quemarropa, algunos salían corriendo hacia donde pudieran, pero Zach los intercepta disparando hacia la entrada del gimnasio, matando a 20 estudiantes dejando a 34, mientras que Paul disparaba hacia los que intentaron. Algunos compañeros salieron de ahí pero no contaron con que Stella estaba vigilando el lugar, así que esta los vio y les lanzó otro misil de la lanzagranadas de la M4, mientras que con Lincoln y Clyde comenzaron a matar primero a los maestros que eran 20, luego los alumnos de su salón salieron corriendo hacia el comedor, pero Clyde les dispara con al micro Uzi y matando a 15 de ellos. Lincoln terminó asesinando al director que se encontraba dentro del pasillo de los casilleros, así que los dos se van a seguir a los que se habían escapado, mientras que con Rusty, Liam, Zach y Paul estaban disparando a los que lograron escapar del gimnasio. Luego Liam entra al baño y ahí encuentra a 5 chicos que se habían escondido, así que este sin piedad los acribilla con la AK-74, Ron y Ann y Lana estaban por el pasillo principal para rociarlo de gasolina que trajo Lana, mientras que con Lincoln y Clyde estaban yendo hacia la cafetería hasta que encuentran a los que se les escaparon. Lincoln comenzó a dispararle a Cristina, la quien lo había rechazado un 14 de febrero y le humilló enfrente de todos. Uno de los alumnos se abalanzó sobre Clyde pero este le dispara con la Colt 45 en la cabeza, así que todos salieron corriendo hacia la biblioteca, pero en su huida son interceptados
aceptados por Ronnie, Anne y Lana, quienes les disparan en todas partes, hasta que una vez que asesinaron a 25 de los que eran 40 alumnos, Rusty, Liam, Zach, Paul, Lincoln y Clyde llegan y comenzaron a matar a todos, pero los únicos que quedaron fueron los que causaron el bullying hacia Lincoln. Estos intentaron defenderse, pero Rusty mata a tres de ellos, solo dejando a Hank, Hulk y Chandler, así que todos los rodean y los llevan hacia donde Lana roció la gasolina. Entonces, antes de la ejecución, Lincoln dijo lo siguiente: ahora, ¿quién es el que tiene los pantalones ahora? Ustedes fueron los responsables de que haya bullying en las escuelas. Personas como ustedes son la causa de muchos suicidios de personas inocentes, así que tu muerte será un mensaje para todo Estados Unidos sobre que nosotros nos levantaremos en armas y pondremos fin al bullying. Así que hasta nunca, el infierno te espera. Todos dispararon a Chandler y sus dos amigos a modo de ejecución, y una vez que todos estaban juntos, Lincoln dispara al piso y la gasolina se prende en llamas. Una vez que toda la secundaria fue destruida, los chicos iban de regreso hacia el autobús, pero de repente... una explosión surgió de la nada, y llegaron soldados de SWAT. La policía había irrumpido en el lugar. La explosión hizo que Clyde se separara del grupo, aparentemente quedando solo, así que este corre hacia el patio de afuera donde la policía y los de SWAT comenzaron una emboscada. Entonces el chico afroamericano se defiende disparando con la micro Uzi, así matando a tres de los soldados que entraron por la parte derecha del patio. Los policías comenzaron a dispararle con pistolas y escopetas. Clyde logró asesinar a seis de ellos. Entonces la micro Uzi se quedó sin balas. Entonces el chico afroamericano sacó la pistola Colt 45 y siguió con el tiroteo contra la policía. La única misión en ese momento para Clyde era sobrevivir a como diera lugar, pero la policía cada vez aumentaba de número con la llegada de más refuerzos de SWAT. Mientras este estaba disparándole a las patrullas, uno de los de SWAT sacó una M79 y disparó un misil. El impacto fue cerca de una patrulla, lo que provocó que Clyde volara unos metros, así quedando fuera de combate. Clyde estaba demasiado agotado para seguir en el tiroteo, además de que solo le quedaba una bala, así que los policías comenzaron a acorralarlo por todos lados. Todo parecía perdido para Clyde, pero justo en el último segundo, tres policías caen por muchos disparos. Clyde voltea y ve a Lincoln con su escopeta Mosberg disparándole a varios policías, luego Lana con la M4 a uno de Estela Líquido a dos soldados que estaban armados con subfusiles, Paul con la P90 le dispara al soldado que tenía la M79, y por último Rusty y Ronnie mataron a cuatro más de ellos. Entonces Lincoln se acerca a Clyde y en última instancia le extiende la mano. Entonces este adolorido se levanta del suelo, para que después Lincoln lo llevará cojeando, mientras que Lana, Ronnie, Rusty y Paul continuaron con el tiroteo contra la policía. Ellos cuatro estaban cubriendo a Lincoln y Clyde para ir al autobús, asesinando a todos los soldados de SWAT y los policías que habían llegado. Entonces todos se subieron al autobús escolar, sin embargo Rusty fue el último en subir, a causa de eso recibió un disparo. Por suerte solo fue un roce en su hombro izquierdo, por lo que una vez que subieron todos, Lana pisa el acelerador mientras que Estela movía el volante. Los policías seguían disparándole al vehículo, así que en un acto arriesgado, Lana pisa a fondo con sus manos el acelerador, así que milagrosamente el autobús pasó volcando a dos patrullas que habían bloqueado la carretera para que no escapen. Entonces el grupo de chicos lograron cometer su masacre dentro del autobús. Lincoln se da cuenta de la herida de Rusty, este solo le dice que fue un roce, por lo que Zach le proporciona el kit médico para evitar que se desangre, así que los chicos se van directamente hacia alguna pista de aterrizaje donde unos contactos les estarían esperando. Mientras tanto en la casa Road, los padres estaban molestos porque no lograban dar con el paradero de Lincoln. Iban a llamar a sus hijas, pero las noticias ponen lo siguiente: muy buenos días, gente de Royal Woods. Hoy les traemos una exclusiva noticia de última hora. Una escuela secundaria fue atacada a las 9 de la mañana. Los atacantes estaban armados con armas de grado militar estándar y huyeron con un autobús escolar. La policía intentó contener el tiroteo organizado, pero se vieron repelidos por los tiradores. Los responsables hasta ahora identificados fueron Lincoln Laud, Lana Laud y Clyde McBride. Los otros jóvenes aún se desconocen sus identidades.
autoridades, lo único que se sabe es que fueron 9 jóvenes que ocasionaron este atentado. Hasta ahora también se ha reportado una van incendiada, donde se registraron a 9 chicas adolescentes incineradas. Según los investigadores, la causa de muerte fue a causa de un lanzagranadas disparado. Y respecto al tiroteo, no se ha reportado ningún sobreviviente. Se registraron más de 225 víctimas, incluyendo a las 9 chicas. Y respecto a los agentes caídos, se reportaron a más de 60 víctimas de las Fuerzas Armadas de la Policía, que intentaron repeler a los tiradores. Por ahora las autoridades están rastreando el paradero de los atacantes para ser condenados a cadena perpetua. Por ahora eso ha sido toda la noticia. Los señores Laud se pusieron a llorar por la muerte de sus hijas, y a la vez se enojaron el doble al saber que Lincoln y Lana fueron los responsables, así que los dos levantaron una denuncia para arrestar a Lincoln y Lana. Sin embargo, no contaron con que Lincoln y sus amigos salieron del estado, mientras que con estos últimos se los puede ver llegar a una pista de aterrizaje, donde todos los chicos bajaron del autobús escolar, así tirando sus armas ya que ya no había nada por qué pelear. Ya lograron deshacerse de los responsables de que sus vidas fueran un infierno. Entonces los chicos se subieron a una avioneta donde Bobby los estaba esperando, así que la avioneta despegó y se fueron hacia Puerto Vallarta, ya que ahí no había extradición en Estados Unidos tras el tiroteo de la secundaria de Royal Oaks. La cosa, en vez de mejorar para el país, empeoró en todos los sentidos posibles, ya que muchos que fueron víctimas del bullying comenzaron a levantarse en armas y los tiroteos escolares han ido aumentando exponencialmente. Ya se han reportado varios tiroteos en la primaria, preparatoria y universidad, así que muchas muertes de alumnos, profesores, directores, incluso fuerzas policíacas han aumentado enormemente en el país, así poniendo a Estados Unidos en un completo caos. Incluso hubo una ocasión en la que se reportó que a los señores Laud los encontraron muertos en la casa. La causa de muerte fue intoxicación, ya que al no poder soportar tanto dolor de que no hayan hecho justicia por sus hijas, ellos se terminaron suicidando por intoxicación. En pocas palabras, Estados Unidos se volvió una zona de guerra, a tal grado que todas las escuelas se paralizaron por las muertes de muchos buleadores, muchos jóvenes fueron corrompidos por la masacre sin control de la secundaria, y otros se quedaron sin futuro, por lo que prácticamente el bullying ya es inexistente en Estados Unidos, y los chicos estaban en Puerto Vallarta viviendo sus nuevas vidas, por lo que ellos fueron los que iniciaron con la revolución contra el bullying, y sus nombres nunca lo olviden: Paul, Stella, Zach, Liam, Rusty, Ronnie Ann, Clyde McBride, Lana Laud y Lincoln Laud, los creadores de la masacre escolar sin control. Por lo menos ellos vivirán una vida alejados de los problemas. Si algún día notas algo extraño en un joven, de inmediato acude con algún experto o alguna autoridad, ya que el bullying en Estados Unidos es la razón por lo que pasan estas cosas. Si ves que tu hijo o hija se siente discriminado, de inmediato reporta con el director para evitar una matanza como las que sucedieron, o si ves que se siente solo, tómate 5 minutos para hablar con él. Las alertas existen y no se deben dejar pasar, y si pasaría eso, lo dejarían pasar. Esto fue la historia de origen de una de las masacres jamás vividas en la historia de Royal Oaks.